Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, Macacubes jugando Skyrim. Vamos a continuar desde el último juego guardado con dos cursores al mismo tiempo. Eso va a complicar un poquito las cosas. Malakath is the Dedric Prince of Curses. Bueno, es el dios de los orcos y así. Es lo único que tienen que saber. Porque no lo van a alabar porque es un dios malo. No, no es cierto. De hecho, ni siquiera sé. Creo que sí. No sé si hay dioses malos, estoy recién levantado, ténganme paciencia. Así es como me veo, así es como me oigo, recién levantado. Estábamos en un momento muy especial porque íbamos llegando, adelantándonos, ese guardia que es medio metiche, a hablar con el Jarl es como el alcalde de por aquí. Need a Blade, Adrian. Ah, sí, es la que está por allá a la entrada de la ciudad, por donde vine. Muy útil, tu consejo, perfecto. Perfectamente. ¿Por qué puedo pasar por aquí? Esto me da mala espina. O buena, no sé. Buena si es que soy una especie de tramposo ladrón que se cuela por las. Bueno. Vamos, que habíamos quedado en que íbamos a seguir la trama de este juego según su principal tronco de misiones. Entonces vamos a alejarnos de ese tipo de cosas. ¿Qué creen? Ya no se puede. My God in heaven. Ah, ok. Tiene que ser cuando te sale la pinche opción. Muy bien. No es cuando quieres, no es cuando tú digas, no es cuando tú lo solicites, no. Es cuando esta cosa se le hinche en las pelotas. Bueno. Sí, así me levanto a veces. ¿Qué? Entonces. A canijo. ¿Por qué saca la. ¿Por qué sacó su espada, si vieron? Así como con bien pinches malas intenciones. What the fuck? Ya me voy mejor, ¿eh? Yo por eso. Ay, mamá. Yo por eso quiero que mejor me recoja. Bueno, ahora lo entiendo todo. La verdad, si yo viera a este payaso entrar a mi sala, tan chida, que es como el. Esto es lo más parecido a la fortaleza del rey. No, ¿cómo se llama? La fortaleza roja. De los. Uy, tranquila, tranquila, Irileth, estamos chupando, tranquilos. I have news from Helgen. Tengo noticias de Helgen acerca del ataque de los dragones. Gerdur sent me. Me mandó Gerdur de Riverwood. Porque está en peligro. ¿Qué? Terminé diciendo lo que no quería decir. Sí, eso pasaba a veces, ya recordé. Bueno, de cualquier manera sirvió para lo mismo. O me vino a traer suerte, porque a lo mejor si le hubiera dicho que iba a traer solicitudes nefastas de puebluchos de los terrenos aledaños, a lo mejor me hubieran dicho, ¿sabes qué? Sácate por allá. Ok, bueno. ¿Quiénes son todos ustedes? ¡Ay, cabrón! Bueno. ¿Olieron? Olía carnitas. Sí, estuve en Helgen. Yo vi ese dragón con mis propios ojos. Tuve una muy buena vista. Mientras los imperiales están tratando de cortarme la cabeza. No creo que sea buena idea, porque estos bueyes creo que probablemente sean leales a quién sabe. No tengo idea, sus ropitas. Ah, no sé, cabrón. No, pero no, no pueden ser leales al imperio, ¿eh? Para nada. No, no, ok. Bueno, entonces, el dragón destruyó Helgen, que es el poblado donde casi me ejecutan. Ah, y la última vez que lo vi venía hacia acá. Está chido eso. Para ponerlos a todos de nervios. Los imperiales estaban a punto de ejecutar a Ulfric Stormcloak y entonces el dragón atacó. Creo que. ¿La cagué? No sé. No confíes en él, velo. Está todo. Todo tiene su bigote de mala persona, de dudosa confianza. Te va a traicionar. Te va a apuñalar por la espalda ante la menor provocación. Tú, tal que. ¿No qué? ¿Valgruf el más grande? ¿Valgruf the Greater? ¿What? Cualquiera que se haga llamar así, en vida, está muy lleno de sí mismo. Sí, y cállese y no se ha igualado. Pose este gato gacho. Bueno. Okay.
I won't forget it. Órale. Quedé muy bien parado porque según ellos vine con mi propia iniciativa. Entonces ya la cagué, ¿verdad? Porque venía con... Venía a pedir ayuda para Riverwood. Tan pronto ya la cagamos y ya medio... Medio traicionamos a alguien que nos ayudó. Triste, ¿no? Qué cruel es la vida. Bueno, me está mandando ya con no sé quién. Espera. Híjole. No. Hablando de, hay que guardar cada que se pueda. Quick saving es mi letrero favorito en la esquina superior izquierda de la pantalla, aunque ustedes no lo van a ver porque ahí está mi carota de chango. Bueno, entonces tengo que hablar contigo. Al parecer, porque tienes una cosita ahí. No sé si la sientes. Si me acerco rápidamente, te pica la mollera, mira. ¿Te fijas? Está comenzando. Ay, güey. ¿Por qué siempre volteo a verles así como hacia abajo? Es una especie de... Ah, ok. Tengo que levantar mucho. Ok. Soy autista, no te veo cuando hablamos. Mira cómo no te veo. Tienes que hacerme así como en ¿cuál película? Una con Bruce Willis. ¿Se acuerdan del niño autista? Que le hacían así. Ven acá. Para tenerlo. Bueno. Es una película vieja, no tienen por qué haberla visto. Y es media mala. Y sale Samuel L. Jackson. Para variar. Ese cabrón sale en todo. No me lo tomen a mal, es solo que salen demasiadas películas. Pero está chido, me gusta cómo, o sea, me gusta cómo actúa. Y está bien, pero ¿por qué salen todas las películas? Bueno, no te puse nada atención. No hay problema, Farengar Secret Fire. Ah, qué chido, hombre. Lástima que caigas tan gordo con tu piocha de trino. Alright, ok, ¿qué tiene que ver esto con dragones? Just tell me what you need me to do. Ok, bueno. Straight to the point, eh? Sí. Derechito al punto. Ok. Estoy quedando muy bien con todo mundo. Lo cual es completamente erróneo porque no puedes quedar bien con todo mundo. Entonces voy a hacer mal la mayoría de las cosas, probablemente. Ah, bórrame la historia. Dijiste directo al punto. Tú mismo dijiste que te gustaba la gente así, que iba directo al punto. ¿Por qué no lo estás haciendo? ¿Y por qué las costuras de tu ropita están tan de mala calidad? Si se ve que vives así, aquí pues en la fortaleza, que no te, el dinero no te falta. What the fuck. Entonces, how do you enchant weapons and armor? Anything you can tell me about Bleakfall? Ay, güey, ya me acordé de este lugar. Está medio cabrón. Es una tumba vieja con nórdicos viejos, con antiguos nórdicos. Bueno, va a haber cosas bonitas, van a ver. Nos vamos a divertir mucho. Ok. Que los locales me van a ayudar para saber a dónde ir cuando esté por ahí en el rumbo. Oh, you know the storm. Ok. Ah, no me interesa. Sigue. No, ya le pregunté otra vez lo mismo. Ok, rápido. Oh, ya le pregunté otra vez. Ok. Ah, tengo que preguntarle esto porque. Este güey me va a enseñar a hacer encantamientos. Es lo chido. Rápido. Ok. I deliver frozen. I'm sure Arcadia will provide some form of recompense. Frost Souls. Ok, pues sí te las traigo. Estoy activando misiones alternas. Maldita sea, lo que no quería hacer. Bueno, puedo no hacerlas y ya. ¿Y qué tienes a la venta? No me importa porque no tengo dinero. Porque todo lo que compré fue una muñeca. Y me quedé sin dinero. Do you... Oh, Alliance Imperials. Ok. ¿Tienes...? Si dije que era una pregunta tediosa, ¿would you be smart enough to know what I meant? Probably not. Okay. Que no le da, no le importa qué bando estar, si imperiales o nórdicos, mientras tenga los recursos para hacer sus investigaciones en sus artes mágicas de así de cosas y así. Bueno. Okay, creo que ya se quedaron hablando cosas. Entonces ya me voy. Bueno, no sin antes husmear un poquito por acá porque se ve bastante como... ¿Qué hay? Ay, tengo hambre en la vida real. Esto no se me antoja, pero esto sí. ¿Qué es, por cierto?
nos dice, bueno, y pues vamos a, sí, pues vamos a hacernos algo, ¿cómo no? Cooking, bla, 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 bla. Ok, restores health, provides, all the bla, 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 bla. Esto es lo que le decía, puedes cocinar, pero... pues no tengo ahorita así como que... Bueno, tengo bistec de salmón, pero es lo único que tengo, entonces necesito más cositas para poder cocinar. Lo cual es irónico porque aquí veo unos buenos pedazotes de carne. Ah, bueno, podría recogerlo de aquí, a huevo. Esto no se ve apetitoso para nada, pero... Vamos a tomar... todo esto. Y... unos... chale, no, espera. Ya me estoy robando. Espero que nadie me haya visto. Espera. Voy a soltar el plato. Drop. Ok. Ahí están sus platos, no me iba a llevar nada. No mames. ¿Ustedes creen que me iba a quemar por unos... una simple vajilla? Que sí sé que está chida, pero bueno. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo episodio donde voy a cocinarme algo, probablemente. Y después nos vamos a Bleak Fall Battles para traer algo que me encargaron. Ahorita vemos qué era. Va a estar chido. Denle click a la notación que está por allá para ver el próximo episodio. Y aquí los espero. Bye.